En el siguiente vídeo, Santiago Prieto, instructor de vuelo de One Air, nos mostrará los pasos a seguir a la hora de realizar una inspección técnica del avión Diamond DA-20 para prepararlo antes de un vuelo. Lo primero que debemos hacer al comenzar la revisión es chequear el manual del avión. En la lista de operación normal encontraremos la inspección pre-vuelo. Inicialmente tenemos la inspección de cabina, en la que tenemos que comprobar, entre otras cosas, el indicador de temperatura que se encuentra tras el asiento izquierdo. También tendríamos que chequear los libros del avión, licencias, horas de vuelo, etc. A partir de ahí, los controles de vuelo. Quitaremos el ajuste de seguridad que se encuentra en la zona de los pies del asiento izquierdo para dejarlos libres. Y realizaremos un scan flow para asegurarnos de que todo está apagado, a excepción del park brake, que estará puesto. El aire alternativo en off, los gases en idle y la mezcla cortada. La fuel set del valve abierta con la guarda de seguridad puesta. A partir de aquí comenzaremos con la parte exterior. Continuaremos con la otra parte de la lista, donde nos irá nombrando punto por punto todas las distintas zonas que tenemos que ir chequeando a lo largo del avión. Este será nuestro punto de referencia. Principalmente tenemos que chequear el tren de aterrizaje. Debemos asegurarnos tanto de que las ruedas están en buen estado y que tienen dibujo, como de que tiene la presión correcta. La presión ideal es de 3,3 psi. Tras los neumáticos, comprobaremos el estado de los frenos, fijándonos en el estado de las zapatas y si hay alguna pérdida de líquido de frenos, en cuyo caso se vería aquí. Seguiremos con el borde de ataque, comprobando el avisador de pérdida a modo de succión. Y seguiríamos comprobando tanto el borde de ataque como la parte inferior del ala. Chequeamos la toma de pitot estática. Nos aseguramos de que la funda está quitada y que no tiene ningún tipo de obstrucción y está en buen estado. Después de haber encendido la batería y comprobado que las luces están operativas, chequearíamos que están fijas y no tienen ningún tipo de daño ni desperfecto. Seguiríamos en la parte posterior del ala. Inclinaríamos con mucho cuidado los alerones, comprobando que responden a los controles y que el anclaje está libre. Misma operación con los actuadores. Los flaps no hay que tocarlos ni presionarlos, solamente comprobar que están rígidos y en posición de cruz. El combustible lo comprobaremos junto al aceite como último punto del proceso de inspección. Comprobamos los puntos de drenaje para asegurarnos de que no existe ninguna pérdida de aceite o combustible. Y observamos si existe algún desperfecto en la zona de aerials, antenas de radio. Y pasaríamos a la cola. Nos desplazamos por toda la cola comprobando que se encuentra en buen estado hasta llegar al chivato. Chequearemos que está liso y que sigue teniendo pintura, lo cual indica que la cola no ha tocado con el suelo. Continuamos de manera vertical comprobando el borde de ataque del estabilizador de nuestra cola. A partir de aquí, vamos chequeando todos los puntos muy suavemente. Comprobando que tenemos tensión en el cable del RADE y continuamos chequeando todo el borde de ataque y de salida de la cola. Continuamos hasta llegar al tren de aterrizaje de la parte derecha del avión. Mismo proceso que en la parte izquierda. Comprobamos que el neumático está en buen estado, tiene presión, dibujo, que no suelta líquido de freno, que las zapatas están en buenas condiciones. Seguiríamos con el flat, sin ejercer presión, pero confirmando su buena disposición. Comprobaríamos el movimiento del alerón, que la guía esté libre y los actuadores. Y continuaríamos por la punta del ala. Comprobamos que las luces están en buen estado y pasamos al borde de ataque. En este ala, a diferencia de la otra, no tenemos ni el avisador de pérdida ni la toma de pitot, con lo cual solo debemos chequear que el borde de ataque está en buen estado.
comenzaríamos comprobando que la toma de aire de refrigeración y la toma de temperatura no tiene ningún tipo de obstrucción, que toda la parte de los tornillos están bien fijados y sin ningún tipo de desperfecto. Chequeamos la pata del tren de morro. Observamos si el escape tiene alguna obstrucción y revisamos el estado de la rueda, correcta presión, etc. Pasamos al spinner, hélice y morro del avión. Principalmente que no tenemos obstrucciones dentro y que la correa del alternador tiene tensión. Continuaremos con la hélice. Muy importante, la tocamos y nos aseguramos de que tanto en el borde de ataque como en el de salida no tenemos ningún tipo de golpe o desperfecto y que está en buen estado. En el spinner debemos asegurarnos de que no están raspadas las zonas laterales y, muy importante, nunca empujarlo. Si alguna vez necesitamos mover el avión, siempre haciéndolo tirando y nunca empujando. Por último, pasaremos a la comprobación de combustible y aceite. Tras encender el generador y visionar la indicación de combustible dada en el aforador, comprobaremos si dicha indicación coincide con la obtenida por el palo Diamond. Para ello, abrimos el depósito e introducimos el palo hasta el fondo. Lo sacamos con suavidad y observamos hasta qué punto se encuentra manchado, en este caso, full. Una vez comprobado, cerramos y aseguramos. Pasamos a la comprobación del aceite. Abrimos, sacamos la palanca de aceite, lo limpiamos bien, lo volvemos a introducir y lo sacamos de nuevo con cuidado. Comprobamos que el nivel de aceite se encuentre entre 4 y 6, recomendable 5. Con esto concluiría la inspección técnica de vuelo de la Diamond DA-20.